En hombros fue alzado por sus familiares, amigos y seguidores el nuevo rey vallenato del Festival de Acordeones del Río Grande de la Magdalena, Luis Hernando Contreras Marín, natural de Barranca Bermeja. Contento, 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 bendiciones. Primero, gracias a Dios, que es el que da la fuerza para representar a mi tierra, a mi familia, a mis amigos, porque este triunfo no es mío, es de Dios, de mi familia y de Barranca Bermeja. Barranca Bermeja tiene nuevamente rey. Y ojalá fuera así siempre, defendamos nuestra tierra. Bendiciones, Alianza también ganó, qué bien. Contreras Marín dejó en segundo lugar a Anselmo Quesada y en tercer puesto al participante barranquillero Luis Antonio Sajona Bolaños. Hicimos homenaje al maestro, al más grande, al negro, Alejandro Durán. José Eva María, una de las mejores canciones más reconocidas durante toda su vida y en este planeta. Eva María, Leo Durán, hicimos homenaje a él. Y todas las canciones fueron tocadas con el corazón y terminamos con una cumbia que es de nuestra tierra. Esta es mi autoría para mi tierra, soy de esta tierra. ¿Qué viene ahora en tu carrera profesional? ¿Qué viene ahora? Bueno, esperar la nueva expectativa, esperar el rey el próximo año, a tener que competir con mis amigos, mis hermanos, mis paisanos, como Jairo Andrés de la Osa, al cual le debo mucho su asesoría, Alvin Martínez, que también me asesoraron y estuvieron conmigo apoyándome en este festival. Tanto Javier Álvarez de Valledupar como Hernando Junior Larios de Cantagallo no alcanzaron premio en esta versión del 34º Festival Vallenato que se hizo en homenaje a Samuel Samiariza.